Todo, entre mejor esté planeado, las cosas quedan aquí adentro. Ustedes han tenido oportunidad de comparar diversas entrevistas, ¿sí? Ustedes califiquen quién hace las cosas correctamente. Se trata de eso, no de impactar y aventar un chubasco, sino despacito, pero que se quede aquí adentro. Les agradezco nuevamente que estén aquí y vamos a seguir en contacto, ¿sí? Con diversas personas, porque no hay contrato de exclusividad con nadie, ni tampoco quiero choques antagónicos entre ellos. Si estas gentes nos piden fraternidad, armonía, pues vamos a hacerlo, ¿no? Es lo menos que podemos hacer. Respetar la individualidad y el trabajo de cada uno de nuestros compañeros. Esta experiencia que hoy vivieron va a ser el inicio de un cambio trascendente en su vida. Ustedes lo van a ver. Parece de a mentiritas, pero no es así. Fuimos observados y cada uno de ustedes calificado. Muchos van a tener la experiencia de ser visitados en sus hogares. ¿Y qué venos describiendo este material? ¿Qué vemos ahí? Sí, mira, bueno, fue capturado a través de visión nocturna y se logra captar un objeto que se va desplazando a gran altitud. Tenemos puntos de referencia como pueden ser estrellas o incluso algún planeta, y de igual forma se alcanza a ver ahí el paso de algunas nubes. Esto obviamente va como en sentido contrario de las mismas, entonces pues, me parece algo muy interesante, ¿no? Claro, ¿tú lo viste a simple vista? Mira, no lo pude ver a simple vista y te voy a comentar por qué, porque justamente yo me encontraba tratando de enfocar el dispositivo para que pudiéramos hacer observaciones posterior a ello, y en ese momento fue cuando me percaté del paso de este objeto. Entonces, sin perder tiempo, pues lo comencé a grabar y dije, pues ya ahorita con calma lo analizamos, ¿no? Claro. Sí, porque dije, la verdad es que si corto, tú lo sabes que en ese momento que se filmó, eran muy pocos los espacios que estaban despejados, entonces la verdad no quise perder tiempo y dije, vamos a grabarlo. También lograste captar algo en el cielo durante la conferencia del ingeniero Alberto Zecua. Así es, fíjate que estaba la plática con el ingeniero, con todas las personas que vinieron a acompañarnos, y empezaron a salir algunos murciélagos, estaban volando por aquí, sí. Y empezamos a tomar algunas fotografías. Y tomé una fotografía que se me hace interesante. Están tres murciélagos, y en la parte del medio de la fotografía está un objeto de color blanco, esférico, el cual yo no pude ver. Entonces se me hace muy interesante porque quizás haya una relación, es probable. Por la cuestión de que estábamos todos reunidos y el ingeniero Zecua estaba dando una plática. Y venos describiendo, ¿qué se ve ahí? Bueno, en la parte de abajo, en la parte derecha, vemos lo que es un murciélago. En la parte más arribita está otro murciélago, y en la parte del medio está un objeto esférico de color blanco. Voy a hacer un aumento para que lo puedan percibir. No es un reflejo, eso me queda muy claro. Ahí lo estamos viendo. Así es, no es un insecto tampoco. ¿Por qué no puede ser un reflejo? Porque en ese momento no había luna, que es la que nos pudiera dar un reflejo en el lente de la cámara. Y no había otra fuente de luz para que pudiera ser el mismo efecto. Entonces no lo considero que sea un reflejo. No considero que sea un insecto tampoco. Lograste captar ayer sábado muy tempranito un objeto raro. Allí en Paseo de la Reforma. Sí, era un objeto esférico, arriba precisamente de donde estaba la salida de los camiones. Sí. Donde veníamos para acá, para Tulancingo. que era como que quizá que como la advertencia de lo que tendríamos más tarde. Pues sí, yo creo que captó toda esa energía de todos los compañeros que vinieron aquí a, claro. ¿Tienes al ahí campamento? La grabación. Tengo la grabación. Que los puedas compartir ahí. Sí, es... Velo, a ver, déjame. Es como si fuera un ser. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero ahí paso de aviones también, todo el mundo. ¿Se fue? Nada más les pedimos que cuando aparezcan ellos, y yo voy a ir de achichincle de carga maleta, no se impacten si se ilumina el cuarto donde está, ¿sí? Se llena de luz, como si entrara la luna en lleno, pues los van a ver ahí, las siluetas, y van a escuchar aquí. No van a oír que les hablan con la boca, aquí directamente. Pocas palabras, porque ellos no hablan tanto, hablan poquito. Y de ahí para adelante, cada uno de ustedes va a saber quién es realmente, a qué vino, en qué pueden participar de las actividades de ellos. Pero por favor pónganlo en práctica, ¿sí? Recuerden que ustedes, yo les recomiendo que hagan un ejercicio en donde nos dicen que repitamos cada día, en todos sentidos, estoy mejor, mejor y mejor. Eso reprograma aquí adentro, el centro de la computadora. Debe de hacerse 5 minutos antes de caer dormido y 5 minutos después de haber abierto los ojos, porque en ese momento ustedes están en el estado subliminal de la mente. Cuando se abre la central de computación de aquí adentro y le cambian el disquete a algo muy simple, cada día en todos sentidos estoy mejor, mejor y mejor. Háganlo, repítanlo 3, 4, 5 veces, lo que puedan. Verán el cambio trascendente que van a tener con tan solo hacer este decreto. Los extraterrestres tienen un plan ya de actividades. Ellos son los que han escuchado, bueno, no han escuchado, han hecho que la gente escuche trompetas como tipo celestial, cantos de tipo religioso, tipo cantos gregorianos. Ellos han hecho toda esta clase de cosas que no se sabe de dónde vienen, porque están como cuando va a haber un concierto de rock. Están probando, a ver, 1, 2, 3, probando. Están haciendo eso, porque ya dentro del programa de actividad que tienen, se van a presentar encima de las grandes plazas de varias ciudades y directamente van a transmitir parte de lo que aquí han escuchado, por qué están aquí, para qué están aquí, la diversidad de razas que pueblan el universo, cuál es el sentido real de venir a vivir aquí, de la existencia, ¿sí? ¿A qué estamos aquí? ¿Sí? Ya tienen preparado el show. Hagan de cuenta que están como en el teatro. Tercera llamada, comenzamos. Y eso viene aquí. Pobre de la gente que son muy cerrados, porque aunque se tapen los oídos, la transmisión viene a la mente, de mente a mente, aunque se tapen los oídos, van a escuchar, aunque no quieran. Pero ¿sí? Los vamos a ver. Y esa gente que niega la existencia de las seres del espacio y su intención, se van a sentir agredidos, ¿sí? Pero no es su intención de ellos agredirnos, ni subyugarnos, ni hacer a un lado el libre albedrío de nosotros. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Más fuerte. El día del desfile, precisamente yo estaba haciendo compras, y donde hago las compras es una bodega grandísima. Se empezaron a escuchar precisamente como cuando del desfile, el avión el más grande, pero empezaron a escucharse como unos, ¿cómo es usted? Unos cantos muy bonitos, muy finitos, tenues. Empecé a buscar en todo, o sea, la bodega, o sea, donde venía. Me acerco cuando estaban los demás, estaban escuchando música, pero de otro tipo, pero no sabía de dónde venía ese sonido. Era un sonido hermosísimo, hermosísimo. No tengo palabras como para mencionar porque eran entre mezclas de, no sé si eran zumbidos, sí. No eran voces, eran como vibraciones nada más. Bueno, miren ustedes, ahorita es el momento que en la Biblia habla del acercamiento de las fuerzas celestiales a la tierra. Ahorita es el momento de la lucha encarnizada entre las fuerzas positivas y negativas que quieren llevar a la gente abajo, al caos, a la desesperación, a que se suiciden, porque uno de los primeros que hacen es sumirlos a un estado depresivo, ¿sí? Y llevarlos a pensar que lo mejor es suicidarse. Por favor, no caigan en ese juego. Se sienten tristes, canten. No pueden, pongan música. Y no música celestial, pongan música guapachosa. Pónganse a bailar. A Juan Gabriel. No les gustan las entidades negativas. Todavía aborrecen más los cantos gregorianos. Pero de esa manera ustedes se evitan ser subyugados, ¿sí? Entonces, por favor, defiéndanse, estamos en ese plan.